Bueno, aquí regresamos ya a la habitación de Antonio y aquí venimos a dejarle ya esos accesorios a don Pablo, quien nos había pedido, porque pues obviamente se está modificando y ahí pues hay necesidad de hacer otras adaptaciones, y aquí entonces le vamos a dejar todo lo que es decir. Ahí está todo, lo vamos a dejar acá porque pues por los niños que no lo jueguen. No es que seamos delicados, sino simplemente hay que cuidar las cosas. Y así se ve ya el piso de la habitación. Esto ahí se recuerdan que lleva zócalo, eso no se va a quedar así, lleva zócalo. Y a continuación también don Pablo, como aquí no hay energía, va a llevar unos pisos a mi casa a que los corte, porque tiene que tener esos cortes, lo que lleva ahí, y también los cortes de acá. Lo vamos a llevar a mi casa porque pues los vecinos aquí no todo lo que brilla es oro, así que hay mucha envidia y mucho egoísmo, así que para evitar problemas mejor vamos a llevar los pisos a mi casa para cortarlos, ya que en mi casa pues sí hay energía eléctrica, no hay energía aquí con don Sebastián. Y también aquí Pablito pues nos trae el tubo que también se compró. Gracias, Pablito. Entonces, como les decía, pues por eso es que se va a llevar el piso hasta mi casa. Y se llevaría hoy, don Pablo los corta en mi casa y se traen hasta mañana cuando yo regrese acá a la obra. Repito, entonces lo hacemos así porque, como digo, pues no todo lo que brilla es oro. Y a veces los vecinos son envidiosos y egoístas, así que para evitar problemas mejor lo vamos a hacer todos nosotros allá en mi casa. Y así va aquí lo que es donde va a ir el lavamanos, ya están las medidas ahí. Don Pablo ya modificó aquí, ya quitó la llave. ¿Logró rescatar la llave, don Pablo? Fíjese que nos costó un poco, pero ya lo libramos. Ya rescató la llave. Ya está la llave de paso. Muy bien, don Pablo. También ya sacamos el reposadero. La reposadera también ya está afuera. Ya está afuera, eso sería comprar un nuevo, pero legalmente. ¿Se puede usar la misma? Se puede usar. Ah, bueno, excelente. Dejar siempre estético. Como 100, estaba, así. 100% seguro, va, garantizado. Segurísimo. Muy bien, don Pablo. También don Pablo ya quitó lo que es la taza. En cuanto a la taza, pues hay un poquito de complicación porque nos manifiesta que ahí quedó un poco de concreto pegado y es lógico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todavía, vamos a estar pendientes si todavía se puede rescatar la taza por completo, la taza del sanitario. Y ahí don Pablo está trazando lo que va a ser la regadera, ¿va, don Pablo? Sí, es que vas a meter el tubo de media. El tubo de media, para ir a la regadera aquí dividiéndolo, ¿verdad? Muy bien. Así vas a hacer. Muy bien, don Pablo. Aquí. Ahí está don Pablo entonces con sus herramientas. Otra vez aquí. Quítate, mijo. Está haciendo la medición para el alisado, porque ahí donde está don Pablo se va a quitar lo rústico, o sea lo vertical, y se va a hacer alisado. Porque ahí va a caer agua. Ahí va a caer alisado, ok. Sí, lástima por el vertical, ya está quitado, pero... Pero no hay otro, don Pablo. Sí, se va a quitar, porque si dejamos la ducha así como está, también va a penetrar el agua. El agua y el bloque. Ah, bueno. Ajá. Entonces, y lo va a podrir con el tiempo, ¿verdad? Y se filtra. Se filtra para los lados. Sí, pues. Se filtra entonces. ¿Es un trabajo por gusto sería? No, vamos a dejar de una vez todo atrasadito, porque si no, porque no hay problema. Porque sí. No hay problema para el dueño de la obra ni para mí, ¿verdad? Ok. Excelente, entonces. ¿Está torcido, don Pablo, mío o no? ¿Cuál? ¿La regla, no? Sí, solo se sube. Ah, bueno. No hay problema. La mitad, bueno. ¿Está? Aquí vamos a picar ahorita, vamos a dejar centrar el hoyo de la ducha. Uh-huh. Y entonces este tubo lo corremos para acá para subir a la regadera. Okay. Uh-huh. Vamos a picar todo esto y luego picamos acá lo que va a ser de la taza. También buscando el tubo, como aquí hay un tubo para agua, lo buscamos, lo traemos que es a la derecha. Okay. Y luego se va a quedar todo oculto, se va un par de días, 2 días, me comprometo, 1 o 2 días tiene que estar oculto y sintético, estético todo por acá. Muy bien, don Pablo. Comprometido, en 2 días. En 2 días. Uh-huh. Esto okay. Lo vamos a limpiar bien con piso, con material. Uh-huh.
ácido muriático, vamos a usar para que quede nítido. Ok. Este de salsa que usted ha hecho ahorita ya entre 2 días tiene que quedar al 100. Nítido. Nítido. Ok, don Pablo. Como aquí va, tiene que quedar al 100 ya. Pues, muy bien, don Pablo. En cuanto a la habitación de Antonio, pues sí, lo que miren ustedes ya, ya está el piso porcelanato. Ya está el piso, sí. Ya está el piso porcelanato. Y ahí estamos trabajando duro. Ahí está, excelente. Nos atrasamos 2 días por la energía eléctrica. Sí, hombre. 2 días perdidos prácticamente, don Pablo, pero no fue ni culpa suya ni de nosotros, porque ahí sí que no, son la pérdida cosas. No me importa a mí, lo que importa es que la obra avance. Entonces no tuvimos ningún avance por la energía eléctrica. Sí, pues. No tuvimos ningún avance, pero tenemos que darle duro mañana. Pues esto falta, ahorita vamos a llevar los pisos en la casa del licenciado Luis Eduardo y vamos a cortar todo lo que falta ahí. Y voy a llevar los moldures de allá y el sombra, que son de 13 centímetros. Ajá. 13 centímetros alrededor de la pared y ya. Muy bien, don Pablo. Me comprometo a entregar esta habitación mañana de Antonio terminado con su estuque. Aquí llevo una sisa. Normalmente en Guatemala lo hicimos estuque. Ajá. Aquí va a llevar un gris policromado. Un gris perla, creo que es. Perla. Sí. Entonces se le echa aquí para que juegue con el. Para que juegue, excelente. Muy y bien. Ustedes, ahí está el trabajo ya. Gracias a Dios que ningún piso quebrado. Y todo bien por ahora, don Pablo. Pues por ahorita, solo nos falta que los cortes y también lleva de una vez la medida, don Pablo, del de la cuestión de los lo que van a abrir, ¿cómo se llama? El zócalo. Ah, ya está toda la medida, ya lo traigo. Ah, bueno, porque también eso hay que cortarlo. Sí, ya va todo ahorita. Uno tiene que concentrar un rato porque una mala medida, uno ya. Aquí está todo, Sí, pues ahí están las medidas ya. Estos pedazos de 22 van para allá. Ok. Un pedazo de 38 aquí. Aquí, y tenemos un piso ya figurado ya para traer un corte aquí, morir ese corte aquí de 22, seguir a 38. Aquí, como el pedazo de piso, tiene que ser, digamos, una L de 2. Por 22 y ya terminaron 38. Ok. Ajá, entonces, y aquí pues ya también ya lo trazamos en el piso. Ya está trazado también. Excelente, don Pablo. Que no hay energía aquí, pues tenemos no que hay. Abordar a otro. Sí. A otra ciudad, digamos, ¿no? Claro. Sí, así es. Pero no importa, media vez se hagan las cosas bien, don Pablo, vamos a hacerlo ahí. Con lo posible. Con ganas. Ya la pared, yo lo noto que ya quedó igual que la de José. Ya quedó. Calidad, ¿va? Ahí está, mire, ya. Nítida. Llegado. Ahí está la pared, entonces. La pared anterior estaba un poco dañadita, pero ahí se. Como ustedes ven, pues ya. Yo creo que ya está al 100. ¿No? Ya está al 100. Uh-huh. Muy bien, excelente. Entonces, pues, lo tenemos que dejar al 100, la habitación en el fondo. Y la ducha y el baño primero, yo, ¿verdad? Hay que pedir todas las cosas. Ok. Muy bien, don Pablo. Así vamos entonces en la cuidad de la construcción, remodelación de la habitación de Antonio. Y aquí tenemos a don Sebastián que nos está indicando el problema que encontraron, que a la hora de despegarlo pues es esto lo que va a causar problema y hay un riesgo de que se quiebre, pero don Sebastián y don Pablo pues van a hacer todo lo posible para componerlo, ¿va? Don Sebastián. Queremos reportar también que en este caso se gastaron codos de 3, dos codos de 3, 12 quetzales cada uno, 24 quetzales, una TPVC 3, de 3 pulgadas de drenaje, 14 quetzales, un tubo PVC de media, 28 quetzales y un codo PVC de media, 1.50, total de 9, porque fueron 6 codos. Entonces, esto fue lo que se gastó el día de hoy, pues siempre para que ustedes vean todo lo que se está haciendo de gastos. Y ahorita pues don Pablo, junto a Polito, se llevan ahí el material ya para hacer los cortes en mi casa, porque no hay electricidad aquí con don Sebastián, así que hay necesidad de hacer el corte en mi casa. Esto le vamos hoy para traerlo el día de mañana ya cortado, porque el agua ya viene. Y aquí también Pablito nos va a echar la mano a ir a cortar, porque esto es bien delicado, así que se lo llevan sus piernas. Gracias por acompañarnos, aquí les saluda Luis Eduardo en el canal A Rayo de Luz. Gracias al apoyo ahí de la dueña de este canal por todos los gastos que se hicieron también el día de hoy. Nos vemos a la próxima.